Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Compra tus monedas en IGPAUL con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal, amigos? Gracias por este nuevo play. Nuevo video, un video que la verdad es un bombazo. Es un bombazo porque recién hoy, y vaya a saber uno desde cuándo viene sucediendo esto en los FIFAs, eSport reconoce este terrible, grosero y estafante error, por llamarlo de alguna manera, con las químicas en los jugadores. Estoy con Nico de Two Ultimate Team, un amigazo mío, quien me va a ayudar a hacer este video, quien entre los dos estamos tratando de explicar y clarificar algo que es medio complicado de llevar adelante, ¿o no, Nico? Sí, es mucha información, pero está probado, ya EA lo reconoció y vamos a intentar explicar básicamente qué sucede con la química y qué no sucede, cómo funciona la química, cómo funciona realmente la química. Expliquemos, Nico, que esto sucede de forma online, no offline. Solamente online. Ok, ¿y cuáles son las cartas que se ven perjudicadas, Nico, por esto? A ver, esto surgió por el problema de la forma física. Nos dimos cuenta que las cartas Up, If, Toti, Mom y Mon, todas las cartas que fueron agregadas en el juego después de su salida, ¿sí? O sea, desde el top 1 en adelante, todos los equipos de la semana, los cambios internacionales, todas esas cartas no se ven afectadas ni por la forma física, o sea, no se cansan, no necesitan forma física después de terminar un partido, y no se ven afectadas por la química. Cuando decís que no se ven afectadas por la química, decís que la química, cuando vos se la aplicás a ese jugador, la química es como si no estuviera. Claro, la ignoran. Es lo mismo un cazador, un básico, que un sombra. La ignoran. Totalmente. Nico, para clarificar un poco esto, ¿dónde estarían funcionando las químicas? Solamente en las cartas que estaban cuando salió el juego. Esos serían los oros, oros no up, los plata, los bronces, las leyendas que estaban antes de... O sea, todas las leyendas. En esas cartas nada más. O sea que las únicas cartas de jugadores que no se ven afectadas por este problemón son las que vienen originalmente con el juego. Exacto. Eso, te digo para decir un ejemplo. Vos ahí me preguntaste, por ejemplo, ¿en qué carta funciona? No sé qué. Te dije, en las oro, las bronce, las leyendas, las que estaban cuando salió el juego. Dale. Por ejemplo, un ejemplo para que quede más claro. En Lewandowski 87 funciona la química, pero en el app de 88 la química no funciona. Esto se puede demostrar, por ejemplo, yo en la web lo demostré con la velocidad. El cazador lo ignora, pero también se puede mostrar con cartas de químicas que levanten el regate, por ejemplo, artista, ¿sí? Nosotros realizamos una prueba con estas cartas y demostramos que el app está ignorando la carta de química artista. Aquí es el ejemplo que le comentamos hace unos segundos. Lewandowski tiene 87 y 81 en su carta original. Ambos tienen una química de artista y sus estadísticas in-game en regate son de 84 para Lewandowski y de 83 para Cruz. Fíjense que toman los valores de la química artista, este valor sobrepasa los 86 necesarios para poder realizar este movimiento y el movimiento se realiza sin problema. Miren lo que sucede acá en una mejor versión. Está el app de Lewandowski y un if de Cruz. ¿Qué sucede? Fíjense las estadísticas in-game, 85 para Lewandowski y 85 para Cruz. Ambos también tienen la química artista, pero el movimiento no sale. ¿Por qué no sale? Porque la química es completamente ignorada, por lo cual estamos comprobando de que el error existe. No solamente con la química artista, sino con todas las químicas y todos los jugadores. Como conclusión, podemos decir que mejores cartas como un app o como un if, al aplicarle una química artista donde su valor es de 85, es completamente ignorado. Y lo mismo sucede con todas las demás cartas de química, o sea, no solo con artista. Acá lo demostramos con artista, pero sucede con todo. Acá lo demostramos con el artista porque sabemos que ese regate se puede llevar a cabo cuando el valor es de 86. Exacto. Nico, ¿qué otra conclusión podemos traer con respecto a este problema? Otra conclusión que sacamos de esto es que los jugadores no tienen la química que dice la carta. No tiene 10 de química el jugador app, el if, el tots. Tiene menos, tiene 4. Está comprobado en la web, yo lo comprobé, que tiene 4. No tiene ni 3 ni 5. No se ve ni perjudicado ni beneficiado.
no lo mejora la química, no lo empeora la química. El link a esa nota donde vos comprobás que la química original de cada jugador es de 4, la van a encontrar en la descripción del video. ¿Alguna otra conclusión, Nico? Porque hay varias más. Sí, se pueden sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, algo que se desprende inmediatamente de esto. Si vos tenés jugadores que están teniendo 4 de química, entonces no tenemos 100 en la plantilla. Exactamente, por más de que nos figuren 100 de química, equipos muy caros de jugadores que uno va comprando a lo largo del FIFA, que pueden incluir Totis, Tots, If, Sif o Tif, nunca en realidad tienen el 100 de química, y por eso muchas veces podemos explicar este bendito fantasma del handicap. ¿Y por qué Futra funciona a veces tan mal y pasan cosas tan locas? Vos decís, ¿por qué estos jugadores? ¿Por qué Totti, por qué Messi Totti me erra esta jugada? Porque en realidad no está teniendo 10 de química. El equipo no está funcionando a su 100%. Entonces, Nico, si el juego me ignora la química, ¿puedo utilizar, por ejemplo, un jugador en alguna otra posición? Total, la química va a ser siempre la misma. De las cartas esas que mencionamos, las Up, las Totti, todas esas cartas, sí. O sea, vos lo pones en cualquier parte del campo y va a tener siempre, siempre 4 de química, siempre. Esto quiere decir que eSport nos ha robado básicamente, nos ha engañado, vaya a saber uno si es por error o porque hoy lo han dejado expuesto en el foro oficial de eSport, pero esto representa que muchas veces uno ha pagado fortuna por jugadores en cambio de posición, como por ejemplo como Hulk de DC, cuando en realidad ese jugador rendía mucho menos que si hubiésemos puesto al extremo de delantero. Claro, porque el extremo delantero lo podés dejar con 7 de química. Entonces aprovechar la química que le pongas, cazador, rematador o la que vos prefieras. En cambio, la carta cambiada de posición que nos dio EA no sirve para nada. Te queda con química 4. Entonces, Nico, estamos frente al peor, por varios cuerpos de ventaja, error de eSport frente a Ultimate Team. Yo creo que sí, sin lugar a dudas es el peor error que cometió EA. Hoy EA asumió el error. Dijeron que estuvieron trabajando en ese error todo el fin de semana, que planean solucionarlo. Agradecieron a la comunidad por mostrar este error y por ayudar a mejorar el juego y la jugabilidad, bla, 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 bla. Sinceramente, yo creo que están más pensando en FIFA 17 que en solucionar un error a 3 meses de que salga el nuevo. Esperemos que me equivoque. Y esperemos que este error no llegue a FIFA 17, porque el mercado y el criterio y la valoración que uno le puede dar a una carta IF o mejoras sería completamente absurdo. Sí, cambia rotundamente. Esto igual tiene algunas ventajas. Ahora, habernos dado cuenta de cómo funciona realmente, podemos hacer equipos que funcionen bien, podemos darnos cuenta dónde rinden los jugadores y dónde no, dónde aplicar química y dónde no. O sea, entender nos hace hacer mejores equipos. Sin duda, pero entendiendo un error. Claro, entendiendo un error que no debería estar. Exactamente. Bueno, Nico, creo que hemos sido bastante claros. Creo que con los ejemplos reforzamos un poco toda la teoría que hemos explicado. Y creo, la verdad, que eSport merece un pedido de disculpas a toda la comunidad, porque lo que ha hecho y lo que está sucediendo hoy por hoy, porque no está solucionado, ha sido realmente el papelón más grande que uno pueda recordar. Dale, gracias, Eva, por ayudarme a compartir el error. Y esto lo determinó un inglés, se dio cuenta de qué regate se podía hacer y qué regate no se podía hacer. Y con eso se dio cuenta de que estaban ignorando las químicas. Yo lo probé con el tema de la velocidad porque era la única manera que se me ocurrió. Y cuando lo probé dije, oh, ok, está pasando. Y lo del regate también. Todo avala que sí, que están ignorando la química. Y bueno, ahora lo reconoció EA también. Bien, Nico, entonces los links de este youtuber inglés, todos los links de Nico de todo Ultimate Team lo van a tener en la descripción del video. Creo que hoy este video nadie le gusta hacerlo, pero había que comentarlo porque realmente entendemos que no puede seguir sucediendo esto, porque rompería absolutamente con el criterio de progresión y la necesidad de tener mejores cartas para lograr mejores equipos. Nico, muchas gracias por haber estado en el canal. Amigos, ya saben, todos sus datos los tienen en la descripción y nos vemos en el próximo video. Chau, Nico. Chao, Seba.